Muy buenas, muchas gracias por conectaros al canal. Debido a la gran demanda de consultas sobre belleza, sobre cosméticos, sobre cuál es el cosmético que debo utilizar, hoy vamos a hablar sobre las ampollas y las ampollas versus el serum. ¿Por qué ampollas y no serum? ¿O por qué serum y no ampollas? Esta es una de las grandes dudas. ¿Tú qué prefieres? Estate atento al siguiente vídeo si te interesa. Pues bueno, ya sabéis que los serums lo que tienen es una concentración muy alta de principios activos que se utilizan antes de la crema. ¿Y por qué las ampollas en vez de serum? Bueno, las ampollas son compuestos, tratamientos que se utilizan como los serums antes del tratamiento de la crema habitual, pero tienen una peculiaridad. En primer lugar, que son unidosis, que son en ampollas que normalmente vienen en un vidrio topacio. Topacio significa este vidrio amarronáceo, que nos va a proteger el principio activo frente al sol, frente a la luz y frente a cualquier radiación, de tal manera que los principios activos no se oxiden. Porque hemos de recordar, como bien sabes, que las ampollas lo que contienen son principios activos con altas concentraciones y muy eficaces. Por eso vienen en unidosis y por eso vienen cerrado y en vidrio topacio, para que esos principios activos, esos compuestos, no se oxiden y sean muy, pero que muy eficaces. Y dentro de las ampollas lo que tenemos somos diferentes tipos de ampollas. Pues mirad, en primer lugar, pues tenemos ampollas como estas, desde la piel, que lo que tienen es ácido ferúlico, que lo que nos va a hacer es una acción profunda en nuestra piel. Nos va a evitar la oxidación. Esta tiene en concreto pues ácido ferúlico, vitamina C, cítrico, caléndula y glucógeno marino. También tenemos otro tipo de ampollas que, si lo que buscas es hidratación, tenemos con ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular en concentraciones muy elevadas. Como podéis ver, bueno, hay de diferentes tipos. También tenemos activos de refuerzos, que lo que nos va a hacer es que la piel se mantenga firme. Por ejemplo, las de reserva tienen DMAE, ácido hialurónico, ácido láctico, colágeno marino y glucógeno marino. También tenemos las que tienen los famosos proteoglicanos, que nos van a actuar, que van a actuar como una acción profunda frente al paso y al fotoenvejecimiento, a la aparición de las arrugas. O las que, cuando venimos del verano, que se nos apaga la piel y tenemos la piel más apagada, pues también tenemos ampollas con vitamina C en altas concentraciones, como es este caso, vitamina C pura, que nos va a dar muchísima luminosidad y nos va a dar ese brillo especial a la piel. O también ácido glicólico para favorecer la desaparición de esa capa más superficial de la epidermis y dejar que nuestra piel sienta fresca, renovada y se regenere. Y por último también, pues para aquellas pieles que necesitan una nutrición extra, pues las ampollas nutrición, que lo que nos va a aportar es nutrición a nuestra piel producida por el envejecimiento, ¿no? Espero que estos tips os hayan servido. ¿Por qué tenemos ampollas frente al serum? Uno, porque tienen activos muy concentrados. Dos, porque son monodosis y lo que va a hacer es que abramos el tratamiento para ese mismo día. Y tres, es porque vienen con un cristal, un vidrio que nos va a proteger de la oxidación de los compuestos que aparecen en las ampollas. Espero que este vídeo haya sido de tu interés y ya sabes, como siempre, si quieres más vídeos, te puedes suscribir y darle al like. Y si tienes cualquier duda, nos llamas y te decimos cuáles son las ampollas que mejor te van para tu tipo de tratamiento. Te esperamos. Hasta luego.